jueves día 7 a partir de las 8 de la tarde se celebrará un showroom de exposición y venta con creaciones como las que están viendo. Son de el armario de Cornelia Snow, de Yolanda Verona. También va a haber un muestrario de joyas maravillosas de Mirchi que nos trae Dacir García Débora. Las tengo a las dos aquí sentadas. Antes de hablar con ellas, a mí me gustaría mostrarles bien esta creación porque fíjense bien, es totalmente hecha a mano. ¿La están viendo? Bueno, tiene una pasada de detalles tanto en el exterior, lo ven, y aquí está la espalda de nuevo. Frida Kahlo, bueno, Frida Kahlo, un icono para todas. Es una de las creaciones, van a haber muchísimas más. Bienvenidas a las dos, Yolanda. Muchas gracias. Dacir, que siempre ya saben que es una alegría para mí que estén. Bueno, ahora ya sí me siento bien. A ver, ¿cómo surge esta colaboración entre las dos? Bueno, ha sido una de las que me ha sacado de mi zona de confort. Yo no tenía nada que ver, me encantaba la moda, me encantaba el diseño, me encantaba buscar siempre cosas nuevas, cada vez que viajaba buscaba cosas nuevas. Y Yolanda y otras personas más que también han salido de sus bancos, por ejemplo, decir de cajeras de banco para empezar a hacer cosas nuevas, fue la que me dijo, dice, pero bueno, si tú tienes buen gusto, tienes contacto fuera de España, en Asia, en Turquía, ¿por qué no lo haces? Y es verdad que para mí existía una falta de un nicho de mercado, que o comprabas en lo baratillo, baratillo, sí, o si no ya te ibas a lo más alto ya, uh-huh, de bisutería de cara de 200, sí, 300 euros. Entonces digo, bueno, voy a empezar a hacerlo, voy a empezar a hacerlo. Empecé buscando, buscando, y al final encontré, junto con la familia de mi marido, que todavía vive en India, un marketplace que hay en Bombay, uh-huh, donde hay 4 o 5 cooperativas de mujeres que venden lo que ellas saben hacer. Es decir, qué maravilla. Yo te iba a preguntar, pero ¿por qué joyas artesanales realizadas por mujeres, hay que decirlo, y a través de comercio justo, por qué la India y no otro sitio? Pues porque mi marido es de la India, eso no lo sabía. Y entonces tenía contactos con él. Después también en Turquía, también a través de un familiar, uh-huh, conseguimos también unas personas que se encargan de hacerlo. Y fue, pues eso, ponerme a empezar a involucrarme. Y digo, al final lo voy a hacer, y lo hice. Qué bien. Qué importante es rodearte de buena gente que te dé los impulsos necesarios, sí, a veces, Yolanda. Sí, eso es muy importante. Sí. Es muy importante. Es importante. Yo pienso que cada persona en su vida tiene que tener una amiga esquizofrénica, que haga mil cosas. Yo soy la amiga esquizofrénica, porque estoy todo el día... Tú eres la amiga maravillosa siempre. Estoy todo el día inventando, haciendo, mirando. Y claro, como siempre estoy mirando cosas en internet y como yo en esto de la moda o miro el folclore o miro la alta costura, no tengo un punto medio, pues eso al final aunado va 3 temporadas por delante. Entonces, con esto de las chaquetas que llevo ya 2 o 3 años, es ahora cuando realmente se han puesto muy de moda, pero realmente llevo customizando ropa lo que no está escrito, porque... Bueno, Yolanda, ya saben todos ustedes que es una artista multidisciplinar que abarca un montón de cosas, bien te pinta, bien te corse, sabe de moda la que más, ya lo he dicho muchísimas veces, justamente te nombramos, fíjate cómo son las cosas, que no lo sabía Osvaldo Machín, antes de empezar el programa me decía, no, la que más sabe de moda es Yolanda, digo, ya, pero yo no puedo contar con ella lo que quisiera, bueno, pero sí, una mujer totalmente completa, me gusta mucho esa unión, Gracias. A nosotras también. Nosotras, yo creo que desde que empezamos sí, con el mercadillo, aquel solidario, ahí sí, empezamos, y yo creo que al final, pues yo creo que ha sido... Que el mercadillo solidario, tengo que decir, que a pesar de la lluvita hubo... Estuvo muy bien, fue muchísima gente y eso estuvo genial. Primero por colaborar con la asociación y también, oye, por el reciclaje, lo que hablábamos de la moda sostenible, de comprar cosas usadas, de comprar cosas nuevas, alternativas, estuvo la verdad bastante bien. Bueno, vamos a centrarnos en lo de este mismo jueves. ¿Quién empieza? Me da igual. Dacir, llevas unos pendientes preciosos. Sí. A ver si mis chicos pueden enfocarlo o no pueden enfocarlo. Sí, yo no me muevo mucho para que ellos puedan sacarlo. Bueno, pues son unos pendientes, bueno, igual que estos, son hechos con cuarzos, con ágatas, son trabajados
son, son trabajados, pues estos por ejemplo son con madre perla. Sí. Entonces son trabajados con ahí con estamos viendo, ponlo, no. Ahí lo tienes perfecto. Son trabajados con bronce y después tienen un baño de, pero son unas micras de oro, que nadie piense que está comprando oro. Son unas micras, un pequeño baño para que no se estropee, y después son piedras, pues eso, ves aquí, ves jaspe. Después aquí vemos estos cuarzos que a mí me encantan. Es una maravilla. Que me encantan porque encima después te van explicando que te ayuda mucho la energía de cada uno, dependiendo también de lo que necesites, pues los colores. Y yo creo que van a ayudar y que van a ser mucho, que van a gustar, no sé. Yo creo que es algo muy bonito, es nuevo. Y después tengo estos, que yo de estos estoy completamente enamorada. Ay, qué bonito, tiene algo de flamenco, ¿no? Sí, es una cosa, yo los vi y no sé por qué me acordé de mi abuela. A ver, mi abuela no tenía pendientes de estos porque nunca usaba pendientes largos, sino muy pequeñito, tenía su perla. Pero no sé por qué fue verlos y me acordé de ella. Y los digo, pues sí, los quiero, quiero que me los manden, que los hagan y me los manden. Porque lo que intento hacer es, a los diseños que ellos hacen, que a lo mejor en algunos casos son demasiado folclóricos, demasiado asiáticos, es intentar hacer un diseño, adaptarlo al mercado occidental. Entonces, pues te mandan diseños, tú no los quieres, entonces el trabajo es muy complicado trabajar con países asiáticos, porque la mentalidad es completamente distinta a la nuestra. Pero ¿el proveedor siempre es el mismo? Lo que yo he puesto en contacto es con esta... ahora en India, con el cambio de gobierno Modi, lo que ha hecho es que se creen estos espacios donde las mujeres, porque es muy complicado que una mujer, un hombre en la India, en Turquía, países musulmanes o de otra religión, dejen salir a sus mujeres a trabajar. Entonces lo que se hace es, ¿tú sabes bordar? Vale, pues tú vas, te llevamos el patrón, tú te llevas el trabajo a casa, lo haces y después nosotros lo vendemos. Consiguen microcréditos. ¿Qué consiguen con esos microcréditos? Pues a lo mejor comprarle un rishok a su marido para que pueda salir a trabajar y tener la economía familiar vaya muchísimo mejor. ¿Qué consigues también con esto? Que los niños no trabajen, estudien y puedan tener un nivel cultural muchísimo más alto. Entonces he ido entrando por ahí. Es verdad que solamente he traído ahora pendientes, que me he centrado en esto porque es lo que más me llamaba la atención, lo que más me gustaba y lo que conocía. Pero sí es verdad que hay partes de bordados, de bolsitos de clap pequeñitos, que posiblemente, depende de cómo sea la aceptación, pues iré aumentando el producto. Muy bien. Michi es la marca con la que ella está emprendiendo, en este caso con esta joyería artesanal. Ya iremos viendo, pero me gusta mucho cómo lo has explicado, porque es importante. Yo no sé si al final el consumidor sabemos o le damos la importancia que debiéramos, claro, de la procedencia de lo que llevamos, pues sí. Claro, y el bien que puede hacer, claro, en una familia el que compremos. Claro, este... no, los precios después no van a ser muy altos, porque yo creo que los más caros son estos, que cuestan 45 euros, para que se venda mucho. Es decir, tiene que vender mucha producción para que ellas sigan produciendo y sigan pudiendo vender y poder salir adelante. Entonces esa es la idea con la que se creó, que no se creó con este propósito, pero me fui metiendo en ese sentido y al final digo, pues nada, vamos a ayudar. Bueno, Dacil tiene muy buen gusto, como Yolanda, y son todas unas piezas estupendas. Habrán muchas más en el showroom, ¿no? Sí, y collares también. También tengo collares que están hechos con distintas piedras y también con lo que se llama en la India, y los budistas llaman mala, que es una especie de rosario, pues con esas piedras que a mí estoy enamorada de esas, son como una especie de semillas, mineral, y está, uno de algunos de ellos están hechos con esas piedras y la verdad que me gusta, es el sentido de haber formado parte de esa creación. Bueno, y los diseños no van destinados a ningún tipo de mujer o hombre, que también pueden ponérselo en especial. No, yo creo que... no, porque mira, no sé, estos a lo mejor quizás son más vistosos, pero bueno, te lo puedes poner para diario. Yolanda o yo no lo pondríamos para cualquier momento. Claro, es que te lo puedes trabajar. Para ir a trabajar te los puedes poner para... si lo quieres poner para un día especial también, para un vestido de invitada, de novia. Hay gente que se los usaba, había que... por ejemplo, estos de madre perla, con la piedra en blanco, los usaban algunas novias. Entonces, cada uno ya, dependiendo de su estilo. ¿Este qué precio tendría, por ejemplo? Este. Porque este me da que me voy a quedar. Este es 35. Es precioso. Muy bonito, muy bonito.
Bueno, y Yolanda, tú vienes con, a ver, ¿cómo se llama? El armario de Cornelia Snow. Sí, mira, te voy a contar... la historia de este nombre, por favor, primero, sí. Antes de nada. Mi madre, cuando se enfadaba conmigo, mi madre principalmente se enfadaba conmigo porque era muy preguntona, era muy inquieta y no la dejaba tranquila. Entonces ella era una niña muy plasta, ¿no? Entonces cada vez que se enfadaba conmigo me llamaba Cornelia, ¿vale? No entiendo por qué, vete de tú, me llama, cuando se enfada conmigo, no... Mi segundo nombre, yo me llamo Yolanda Noelia y la familia me llama Noelia, pero ella me llama Cornelia, como fastidiate, estate quieta. Y entonces, como era una niña tan inquieta, pues me mandaba a casa de una amiga que cosía y yo le hacía, con 8 años te hablo, le recogía los recortes del suelo, le pasaba la pizarra sobre los vestidos o hacía los hilvanes, ¿no? Yo me dedicaba a eso. O sea, que ya te viene de lejos. Entonces ya de ahí viene, ¿no? Entonces, ahí empecé un poquito a entender un poco el tema de la costura y me apasionó mucho eso, aunque mi vida me dediqué más a la decoración, a la pintura y demás. Vale, pero todo eso me interesaba muchísimo. Entonces... recuperé el nombre de Cornelia y el armario de, ¿por qué? Porque me encanta el tema del reciclaje, me encanta vender, ahora que hay tantas plataformas como Vinted, Wallapop o Vestiar Colective para vender, compra y venta de, sí, segunda mano, yo lo hago a través de ese portal, ¿no? Uh-huh. Ahí vendo cosas que ya no uso, compro también, es una forma de... ¿En cualquiera de los tres? En el armario de Cornelia Snow. Vale. Entonces ahí intento vender esas cosas que yo ya no uso a través de ese Instagram. Vale, te entendía que con este perfil vendía... Vendo a Yolanda Verona, ¿no? Y también ahí surge el tema de tener una plataforma donde vender las chaquetas, uh-huh, que hago, ¿no? Que empezó por customizarme mi propia ropa para hacerme una alta costura asequible. Y entonces ahí empecé a hacer y como tuvo tanto éxito entre las amigas, pues empecé a venderla. Sí, estamos viendo alguna imagen de alguna de las creaciones, sí, pero yo como siempre digo, es que hay que verlas en vivo. Sí, ¿verdad? Sí, se ve es mejor. Que no tiene absolutamente nada que ver. Ahí estamos viendo. Yolanda, aparte de una cazadora que está un poco personalizada, sí, debajo tienes una prenda creada, sí, por ti, ¿no? Es un abrigo que le cosí plumas en el bajo, ¿eh? Y en la parte trasera tiene una calavera dorada, ¿no? Como en plan, me doy la vuelta y soy una macarra, pero por delante soy tengo glamour, algo vale. Así. Sí. Y nada, de lo que se trata es, como no me gusta copiarme a mí misma ni trabajar en serie, lo que he intentado es que cada chaqueta sea única. En el sentido de que a precios muy asequibles, porque rondan entre los 50 euros, 80 y las más caras, 120, imagínate. Totalmente personalizada a mano, cosida a mano, que aquí hay mucha lentejuela y mucha cosa, ¿eh? Aquí hay mucha lentejuela, correcto. Somos muy, muy drag en ese sentido, ¿no? Entonces, se trata de que cada mujer sea única y que cuando te pongas una prenda, sea solamente la tengas tú. Creo que lo que estamos haciendo en este showroom es navegar entre el low cost y el hot couture. Es decir, ¿quién tiene posibilidad de tener una prenda única o algo traído de India a un poco precioso? No hay muchas oportunidades aquí en la isla de tenerlo. Entonces, es un escaparate para que pasemos un momento distendido. También vamos a tener un cóctel, que eso siempre María, está bien. Claro. Para tomar una copita, sí, un pastel y además ver lo que ha traído ella de India y mis chaquetas, que van a ver unas 20 chaquetas aproximadamente. 20 chaquetas. Bueno, yo estaba con esta que tiene a Frida Kahlo detrás. Sí. ¿En quién más te has inspirado? Pues en Iris Apfel, que me encanta. Es una mujer a la que me gustaría ser como ella, ojalá llegue a tanta edad. Yo me lo pido de mayor, por favor, de más mayor ya soy. Sí, de sí, más bueno, mayor. Más, ella tiene 90 y algo, ¿no? Está estupenda. Está estupenda, ojalá, sí, ¿no? Sí, sí. Pues Audrey Hepburn también, porque aunque Audrey Hepburn nos gusta por todo el tema del glamour y demás, sí, esta mujer estuvo en la resistencia contra Alemania y era una historia apasionante y además siempre reivindicaba con los maridos que tenía su feminidad, su saber estar. Y esa elegancia innata con nada. Exactamente, con nada. Esa elegancia, ¿no? Entonces, de Audrey Hepburn tenía que estar, ¿no? Y luego hay otras chaquetas pues que son con las alas para volar, que tienen mariposas, otra jardín de libélulas, otra va sobre el cambio climático. Hay un pez gigante con unos pájaros pequeñitos, es decir, cómo cambian las cosas, ¿no? Un poco de dejar todo. Mensaje también, sí, que va también mucho en ti. Sí. Eso está muy bien, en sí, concienciar un poquito a todo. Sí. Y sobre todo eso, el tener algo único por poco dinero, que hoy en día...
Yo creo que cada vez se le da más valor, ¿eh? Sí, sí. Vale, igual no podemos comprarnos una camiseta de 10 euros todos los días, pero invertir en algo tan exclusivo como una cazadora de claro, estas, sí. Claro. Creo que no tiene precio. No tiene precio. O en unos pendientes como esos. También, sí. Claro, por supuesto. Sí, porque aparte... Hay que poner en la balanza, ¿eh? Sí, porque lo que yo decía, tampoco que te compras dos pendientes. ¿Cuánto puede costarte unos pendientes que te compres en una tienda de fast fashion? ¿20 euros? Bueno, pues con 15 euros más puedes tener unos pendientes que sabes que son de una calidad muy buena, a un precio muy bueno y que encima sabes que el dinero de quien lo ha hecho, claro, va a ayudarle, va a ayudarle a salir adelante. No es que los beneficios vayan para ella, porque la gente me preguntaba, ¿pero es que los beneficios van? No, no, el beneficio para ellas ya simplemente es comprarlo y traerlo aquí y que la gente lo pueda comprar y lo pueda tener y lucirlo, porque la verdad es que bueno, yo te vistes de negro, te vistes con un vaquero y una camiseta, te pones un pendiente o un collar con colores y ya estás vestida, aunque es verdad que siempre se oye, dice... Oye, y lo que dicen, lo comentaste creo que al principio, lo que dicen los minerales de nosotros, lo que nos aporta mucha gente, tiene muchísima fe en eso, sí, en la energía, cierto, que desprenden. Las energías, cierto. Sí. Estaba leyéndolo, cuando claro, cuando te daban dando la información, estaba empezando a leer, digo, a ver, ¿qué esta piedra? ¿Para qué esta piedra? Porque claro, uno quieras o no, te apoyas en esas cosas, te apoyas en esas creencias que puedes creer más o menos, pero siempre es bueno. Entonces el tener algo que te va a dar energía... Claro, si ya, es positivo yo me lo creo todo. Claro, por eso te digo, entonces decir, oye, que las drusas te van a ayudar, pues bueno, vamos a tenerlo por lo menos uno y encima cerca de la cabeza para que te ayude a pensar bien, no sé, es algo que se me ocurre. Bueno, vamos a pasar un rato estupendo, yo voy a estar ahí jueves a partir de las 8 en el hotel Miramar, enfrente de la Puente de la Bola, sí, de toda la vida. Exactamente. En el hall, con un cóctel, con buena música y pasando un ratito, Diver. Una maravilla. Oye, una consulta, ¿se te puede hacer encargo? Sí, claro. Es que, fíjate... Quiero decir, si a lo mejor alguien está viendo y tiene un diseño en mente... Claro, o no, me lo puede contar perfectamente. Aparte de la... De hecho, tengo ahora mismo un encargo que estoy haciendo, que me lo pidió una clienta de La Palma, a través de mi Instagram, del armario de Cornelia Snow. Me dijo que es una loca de Michael Jackson. Entonces le estoy haciendo una de Michael Jackson, con el Neverland, y le estoy haciendo pues la cara de Michael Jackson, todo el tema y tal, y creo que va a quedar vistosilla. Pero aparte de eso, van a estar las chaquetas que van a estar a la venta, y luego están las creaciones que yo me he hecho a lo largo del tiempo que llevo cosiendo, y en esas creaciones la gente va a poder, si quiere, oye, pues me gusta esta, ¿me la puedes hacer en la talla S o en la M o en la XL? ¿Qué otro apunte quiero hacer? En esto que vamos a hacer, curiosamente, de lo que más tallas hay a la venta son XL. Y de lo que menos son las S. Eso también me gusta, ¿eh? Es que eso es diferente. A ver, seamos claras y sinceras. Sí. Bueno, hay personas de nuestra edad que tienen la S, sí, porque hay hay genética, mucha gente. Oye, sí, sí. Pero bueno, que normalmente somos muchas las que tenemos la talla XL, L. Sí. Y bueno, al final también quien puede pagar una prenda no es alguien de 14 años, sino alguien claro, que ya tiene ahí está. Su sí, trabajo, sí, que tiene su trayectoria y demás, pues es de lo que del más tallaje que hay es de C. Y bueno, que no quiero decir con esto que nada más que hayan tallas grandes, no. No, lo se pueden tener pequeñas también. De todo. Un abanico de exacto, tallas. Pero mayoritariamente, porque yo he ido a muchos showroom porque me encanta la moda y he hecho muchas cosas, y siempre lo que más abunda es la S y la M. Y cuando quieres tu talla te miran con cara desconsolada como diciendo, no, de lo tuyo no hay, es que no hacemos tallas tan grandes. Y uno se siente inmediatamente un león marino. Pues perdona, no. Claro. Yo soy una jirafita, pero no. Con... No vamos a tener problemas este jueves. No. Ni con tallas, ni con... Bueno, vamos a tener problemas para decidirnos. Eso ya lo estoy viendo yo. Bueno, es un placer enorme. Por favor, hay que estar ahí apoyándolas el jueves a partir de las 8. Me ha encantado. Siempre se me hacen muy corto estas charlas. Bueno, un placer. No sé lo que tenemos que hacer, pero hay que repetirlas más o menos. Se nos ocurrirá algo. Tú sabes, vinimos con un mercadillo. Hemos hecho un showroom. ¿Quién sabe? El próximo día viaja a la luna. Para hacer un corner. Todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Muchísimas gracias, Yolanda Verona y Dacir García. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Bueno, finalizo el programa de hoy con imágenes de la actividad del pasado jueves en la sede de la Orden del Cachorro Canario en Lanzarote para celebrar la noche de Finao. Me despido con las imágenes y ya les emplazo mañana a las 2:30, como siempre.